Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este sexto y último día, la semana de embriología, histología y bioquímica, generalidades y técnicas de estudio. Desde Bisturimed, Cardiopautas, mi club de estudio, Meditips, Sotomed, StudentMed20, MediQuest, MedicBooksCall, G.Med99, KitoMed, Inert of the Class, les agradecemos sumamente la participación, por lo que los invitamos a representar hoy no solo al país desde el cual nos sintonizan, sino también la carrera a la que pertenecen en sus redes sociales. ¿Cómo pueden hacer esto? Tomándole una captura o una foto a su pantalla y poniendo en sus historias de Instagram, Semana de Embriología, Histología y Bioquímica con el hashtag de tu país y la carrera del área de salud a la que pertenecen. Les informamos cómo se ha manejado en estos días, la palabra clave aparecerá en la pantalla en un momento aleatorio. Esta palabra clave no deberá ser escrita en el chat de la transmisión y aparecerá tiempo suficiente para que la puedan copiar y memorizar. Recuerden no llenar el chat de la transmisión con spam, ya que esto es una ponencia de carácter académico y el profesionalismo de la misma depende de todos. Una vez finalice la ponencia, se darán 8 horas para que puedan llenar el form si no pudieron ver la palabra clave o si bien se sintonizaron después de que ésta se transmitió. Podrán ver la ponencia ya con calma y sin problemas. Las ponencias quedarán grabadas en cada uno de los canales donde se transmitan, por lo que los invitamos a suscribirse y activar la campana de notificaciones aquí abajo. Al finalizar la ponencia habrá una ronda de preguntas para que aclaren las dudas sobre la misma. Sin más que añadir, los dejamos con nuestra primera ponente, Michelle Dubón, quien es de Guatemala, nos acompaña desde Guatemala, está cursando cuarto año de medicina en la Universidad San Carlos y es creadora de contenido médico en arroba medi, dos rayas al piso tips. Bienvenida, Michelle. Hola, es un gusto estar otra vez aquí con ustedes, poder compartirles un poquito y ayudarlos con esto que es técnicas de estudio para el curso de bioquímica. Entonces, no sé si me puedes habilitar la pantalla. Ahí está. Bueno, primero que nada, tenemos que hacer énfasis un poquito en que aprender a estudiar un curso no solamente va a depender de lo que nos enseñen o de las técnicas que nosotros miremos. Tenemos que aprender a sacarle partido a nuestras propias capacidades personales para poder encontrar un entrenamiento que nos lleve a la mejor capacidad para poder entender el curso y para poder aprenderlo y memorizarlo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer siempre antes de empezar a estudiar un curso es motivarnos. Porque si nosotros nos motivamos, podemos saber que vamos a lograr conseguir algo más de nosotros como estudiantes. Entonces, estos tips que serían más o menos, primero empezar a hacer una lista. Pensar en qué cosas no creemos que somos capaces, qué cosas se nos hacen difíciles y otra, cambiándolo por lo que podemos hacer, por lo que nos gusta hacer y por lo que creemos que podemos hacer. Entonces, después de esto ya empezamos a analizar y pensar qué es lo que vamos a hacer para poder cambiar todo lo que no creemos que somos capaces de hacer. Y después de esto, pues las volvemos a escribir y cambiamos el enfoque y nos sacamos lo que no podemos, que no entendemos, que se nos hace difícil para que media vez nosotros tengamos la idea de que vamos a poder hacerlo, que somos capaces de hacerlo, empezando con eso, empezando con el pie derecho, nada nos puede pues bajar para que podamos realizar las cosas. Ahora, ¿cómo leer? Creo que esto es una de las cosas más fáciles y más difíciles al mismo tiempo, porque pues todos sabemos leer, pero nadie sabe realmente cómo orientarse para llegar al punto exacto donde seamos capaces de sentirnos a gusto con la lectura. Primero tenemos que empezar con un lugar de estudio y para esto tenemos que tener como característica que siempre sea el mismo en la mayor parte de los casos y esto para que lo creemos como hábito, ¿sí? Para que no sintamos que es algo extra, sino que sintamos que es algo parte de nuestra rutina.
Ahora, tratar de estudiar siempre con luz natural y si no es posible, usar una luz central que sea la luz de nuestro cuarto y una luz focal que nos evite que creen áreas de sombra y canse más la vista a la hora de estar cambiando el enfoque. Aparte, tiene que ser un lugar agradable donde nos sintamos a gusto, que tenga temperatura adecuada, que sea amplio para que logremos colocar todos nuestros materiales de estudio, que sobre eso tengamos el espacio suficiente para sentirnos a gusto con nuestro ambiente, ¿sí? Que tengamos una vista tranquila, que no nos estemos estresando con nuestro ambiente externo. Y sobre todo, ya evitar lo más que se pueda todo lo que sea audiovisual externo a lo que estamos realizando, ya sea la radio, la televisión, imágenes muy fuertes, pósters, fotos propias que nos vayan a distraer, conversaciones de otras personas que nos desenfoquen de lo que estamos estudiando o cualquier otra cosa como estas, ¿sí? Después de eso, tenemos que entrar a la planificación. Y la planificación es de las cosas que yo sé que más cuesta hacer, más cuesta crear el hábito de realizar. Pero para poder hacerla de la mejor manera, tenemos que crearlo o orientarnos a tres pasos, ¿sí? Primero, marcarnos un objetivo a largo plazo, que sea concreto. Por ejemplo, voy a aprobar todos mis cursos o voy a aprobar bioquímica, ¿sí? Entonces, estas van a ser nuestras prioridades y no las podemos dejar a un lado. Aunque surjan contratiempos, aunque surjan problemas, tenemos que recordarnos y respetar estas prioridades. Luego de esto, ya vamos a empezar a crear, a establecer objetivos, ¿sí? Objetivos semanales, objetivos para el mes y de marcar qué vamos a hacer para lograrlo, ¿sí? Vamos a estudiar 3 horas a la semana bioquímica o vamos a estudiar 1 hora antes de cada curso o vamos a dejar 2 horas en la tarde para hacer resúmenes, pero marcar qué es lo que vamos a hacer para lograr cumplir nuestros objetivos. Y por último, entonces ya después de que tenemos objetivos, que tenemos qué es lo que vamos a hacer para lograrlos, vamos a organizar semanalmente, ya sea el día domingo, sea el día lunes, como empiece nuestra semana, para poder asignarle el tiempo debido a cada uno de nuestras metas, a cada uno de nuestros objetivos semanales y también dejar espacios para cualquier imprevisto que se pueda llegar a ocasionar. Además de dejar espacios ya sea para recreación personal, para actividades extracurriculares, para ver la televisión, para convivir con la familia, pero tener en cuenta cualquier otra actividad que vamos a realizar aparte del estudio y cualquier tipo de recreación que nosotros vayamos a tener. Ahora, entramos a lo que es la atención y la concentración, y para esto tenemos que identificar factores externos y factores internos que nos vayan a afectar a la hora de estudiar. Cuando hablamos de factores externos, estamos hablando de nuestro lugar de estudio, que esté desordenado, que esté muy incómodo, que esté muy chico, ruidos o molestias de ya sea los carros, que tengamos una construcción cerca, que tengamos a nuestra familia platicando y nosotros no podemos concentrarnos porque queremos oír la conversación, ¿sí? Y factores internos que ya son propios como preocupaciones, falta de concentración en nuestros objetivos, el cansancio, el estrés que nos genera el curso, que son un poquito más difíciles de controlar, pero media vez nosotros los identifiquemos y consideremos que no son de tal nivel para incapacitarnos a estudiar, los podemos superar. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando no logremos concentrarnos o cuando perdamos la concentración? Primero, tenemos que identificar cuánto tiempo podemos dedicarnos a estar haciendo algo concentrados sin dedicar tiempo a cualquier otra cosa más. Entonces, yo ya sé que yo puedo estudiar 30 minutos de corrido y no me desconcentro durante esos 30 minutos, entonces empiezo a identificar qué alcance de concentración es el máximo que voy a tener para poder empezar a trabajar en este, ¿sí? Aparte, tengo que empezar a llevar la tarea progresivamente. ¿Qué es lo que pasa con esto? Si nosotros tratamos de meternos todo en solo, de obligarnos a estar 5 horas sentados estudiando, pues no lo vamos a hacer.
Y si en todo caso estamos sentados estudiando, no nos vamos a sentir conformes, no nos vamos a aprender las cosas, no nos vamos a sentir cómodos, porque estamos obligándonos a cumplir algo en lo que no nos sentimos tranquilos, ¿sí? Entonces, si yo me siento cómoda estudiando 30 minutos, pues progresivamente empiezo a estudiar 40, luego 50, luego una hora, pero que no sienta ese cambio brusco para que no sea un factor de desconcentración a la hora de estudiar. Aparte, tengo que tener buenos hábitos durante periodos cortos de tiempo para luego irlos a desarrollar en periodos mayores, ¿sí? Entonces, si yo sé que puedo estudiar durante 30 minutos, pues estudio enfocada en esos 30 minutos para que cuando tenga que estudiar 40 pueda lograrlo también. No voy a estudiar 30 pero con 5 minutos en el teléfono y con 5 minutos platicando, porque cuando quiera estudiar 40 no voy a poder hacerlo, ¿sí? Y pues esta estrategia es algo que no nos va a permitir demoras, porque tengo que cumplir el tiempo que yo ya estipulé rigurosamente. Si yo no aprendo a cumplir con un horario, a cumplirme a mí misma, no voy a poder exigirme realmente lo que tengo que hacer. Entonces, cuando yo me dé cuenta que me distraje, que ya no estoy poniendo atención, que llevo 5 minutos platicando con alguien y rompí mi tiempo de estudio, pues lo identifico y regreso otra vez a la tarea. Ahora, dos técnicas que en lo personal yo utilizo mucho. Y que me sirven para entender antes de aprenderme los capítulos, antes de aprenderme una patología, es el skimming y el scanning, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste esto? Primero, cuando hablamos del skimming, va a ser una técnica que nos va a utilizar, que vamos a utilizar para navegar sobre el texto, ¿sí? Es para poder tener una lectura mucho más rápida, no sustituye a la lectura normal, pero me va a ayudar a poder tener una idea general del texto sin necesidad de perder tiempo tratando de aprendérmelo. ¿Para qué me sirve esto? Cuando yo venga y tenga un parcial o tenga un corto de un capítulo, vengo y realizo primero un skimming, identificando todo al azar, ¿sí? Identificando qué es lo que me va a entregar esa lectura, y así yo puedo tener la idea de cuánto tiempo dedicarle a esto o qué se me va a dificultar un poquito más, pero ya voy a tener toda la idea a partir de pequeños extractos de todo el texto, ¿sí? Ahora, el scanning es una exploración dentro del texto. Yo ya sé de qué me habla, ya sé qué puntos toca, ya sé cuánto abarca, entonces empiezo a escanear partes importantes. Identifico ideas principales, identifico conceptos, identifico información de fechas, de cantidades, de dosis, cualquier cosa que sea muy, muy exacto, muy, muy preciso, que yo sé que es relevante dentro del texto, ¿sí? Entonces, después de que yo ya realicé esto, ya puedo entrar a aprenderme lo que estoy leyendo. Y esto es activar el conocimiento previo que yo ya obtuve, que no obligué a mi cerebro a aprenderlo de un golpe, pero ya tiene la idea previa de qué era lo que yo tenía que aprender. ¿Cómo voy a hacer esto? Primero voy a, una de las técnicas que yo utilizo mucho es parafrasear alrededor de los márgenes de las hojas. Entonces, ya leí este párrafo, ya sé de qué habla, ya sé qué palabras importantes tiene. Entonces vengo y escribo con mis palabras qué es lo que me dejó eso, ¿sí? No precisamente lo voy a hacer en todos los párrafos, en todo el capítulo, pero si yo sé que este es un párrafo muy, muy importante, que quizás de aquí sale una pregunta para el parcial, entonces yo escribo qué es lo que entendí, ¿sí? No hago un resumen, no hago un párrafo completo, sino dos, tres palabras que me digan a mí de qué está hablando ese párrafo, ¿sí? Entonces, aparte de eso, pues puedo empezar a conectar partes del texto. Por ejemplo, ya leí al inicio la introducción de qué trata, qué temas abarca, y 3 capítulos después estoy leyendo partes de este mismo, ¿sí? Por ejemplo, estoy estudiando biomoléculas y ya leí cuáles son, ya leí en dónde las encuentro. Y más adelante encuentro cuántas hay
o cuál es la diferencia entre cada una. Y más adelante encuentro la composición de estas y más adelante encuentro patologías. Entonces vengo y empiezo a conectar lo que yo ya había leído, lo que yo ya había empezado a aprender con lo nuevo que estoy leyendo, ¿sí? Y por último, concluyo con un tipo de preguntas-respuestas y no necesariamente las voy a escribir, sino cuando yo vaya leyendo, voy aprendiendo a preguntar qué es lo importante dentro del texto, ¿sí? No solo es importante aprender a responder, porque si yo solo aprendo a responder, cuando tenga un texto, cuando tenga alguna pregunta que no esté realmente como yo la aprendí, no voy a poder hacerlo. ¿Qué tengo que hacer? Aprender a darle un enfoque crítico. ¿Sí? Yo estoy leyendo el texto y puedo decir, aquí me pueden preguntar esto, o en qué consiste, o qué es lo que pasa, o por qué es que sucede. ¿Sí? Entender el mecanismo para que a la hora que yo lea cualquier pregunta, le pueda dar ese enfoque, porque ya supe preguntarlo anteriormente. Ahora, entrando propiamente a lo que es bioquímica, ¿qué me sirve a mí para empezar a estudiarlo? Bases de bioquímica para empezar a estudiarlo, no inicios de bioquímica, no temas generales, sino qué tengo que saber yo para que cuando lea un tema de bioquímica realmente lo comprenda. Primero, tener un glosario, ¿sí? Aquí les dejé un poquito de algunas palabras que en lo personal siento que son como las que abarcan en general todos los temas, ¿sí? Por ejemplo, saber qué es un anabolismo, qué es un catabolismo dentro de las reacciones, saber cuándo es exergónica, cuándo es energónica, saber cuándo se lleva a cabo por medio anaerobio, por medio aerobio, qué es un ciclo, qué es un factor, qué es un cofactor, qué es el metabolismo, qué es la ruta metabólica, ¿sí? Realmente no estoy aprendiendo bioquímica aún, no le estoy dando el enfoque bioquímico, pero cuando yo leo un tema y pueda leer, esta es una ruta metabólica exergónica, donde se produce el catabolismo de tales moléculas, yo ya sé qué es lo que me está hablando. Entonces, existen muchos libros que son propiamente glosarios bioquímicos o biológicos químicos por individual, que me serviría mucho tenerlos o en todo caso yo voy leyendo y voy identificando palabras que no conozca y voy creando mi propio glosario con términos bioquímicos, para que en cualquier momento yo tenga la duda, pueda ir y recurrir a esto. Porque si yo no entiendo qué quiere decir un concepto, menos voy a entender qué quiere decir todo el párrafo. Entonces, para empezar, empezaría buscando terminología básica que yo voy a encontrar dentro de un tema bioquímico. Ahora, caracterización de las moléculas. Tengo que saber qué es lo que se está llevando a cabo o qué es lo que está formando parte de todos los procesos bioquímicos. Entonces, tengo que aprender a identificar moléculas sencillas de macromoléculas. ¿Cuáles van a ser las moléculas sencillas? Todos los metabolitos, todas las unidades estructurales que yo voy a encontrar dentro de las rutas, voy a encontrar como desechos de las rutas, como intermediarios de las rutas, y ya los voy a saber identificar. Y aprender a identificar las macromoléculas que ya van a ser una unidad estructural compleja de todas estas moléculas sencillas que son como mis propios bloques. Entonces aquí identifico ácidos nucleicos, lípidos, proteínas, polisacáridos, que serían como los más importantes cuando hablamos biológicamente. Sobre esto también identificar los grupos funcionales, que aquí les dejé algunos de los más importantes, dentro de biomoléculas. ¿Qué es lo que pasa y cuál es la importancia de un grupo funcional? Yo puedo tener moléculas que están estructuradas casi de la misma manera, pero un grupo funcional es que el que le va a dar una cualidad específica, una función dentro del organismo, ¿sí? Entonces, estas son las que me van a dar propiedades físicas, propiedades químicas, y por ende tengo que saber identificar cuáles son los grupos funcionales dentro de las moléculas para entender realmente ¿por qué es que se produce esa reacción dentro de una ruta metabólica? Y después, pues ya saber qué son las rutas metabólicas, que la ruta metabólica va a ser la secuencia de reacciones químicas en un orden específico, ¿sí? Entonces, yo ya aprendí terminología, ya aprendí las moléculas que van a formar parte. Entonces, ahora, cuando yo miro una ruta metabólica, voy a poder identificar cada una de estas partes. ¿Sí? Y entonces aquí entra la importancia
o entran las ventajas de trabajar con multicolor. ¿Qué es lo que pasa? Yo puedo identificar, por ejemplo, con un color, cuáles son los pasos para saber si es una reacción unidireccional o bidireccional, si es reversible o es irreversible, ¿sí? Puedo también venir y identificar cuáles van a ser los metabolitos dentro de esta ruta. Puedo identificar cuáles van a ser los productos de desecho de esta ruta. Puedo identificar en dónde se está produciendo, ¿sí? Entonces, tengo que aprender cuáles van a ser los componentes de la ruta metabólica para cuando yo la mire, no solo mire un montón de letritas con miles de flechas y todo junto o todo complejo y que no voy a entender. Si yo aprendo qué compone cada una de las rutas metabólicas, voy a saber leer una ruta metabólica y voy a poder interpretarla y crear mis propias rutas a mi gusto, a mis necesidades, para que yo pueda venir y entenderla. Entonces, aquí es donde entran las cosas importantes que yo tengo que saber dentro de una ruta metabólica para poderla entender bien, ¿sí? Primero, identificar con distintos colores, que es lo que ya les dije, identifico con un color enzimas, identifico con otro color el paso limitante, identifico con otro color los metabolitos, con otro color lo que se lleva exergónica o endergónicamente, ¿sí? Identifico las partes para que sea visual y para que cuando yo lo mire lo entienda a simple vista y no tenga que invertir más tiempo en buscar aparte qué quiere decir cada cosa, ¿sí? Primero, otra cosa que es muy importante, que generalmente es pregunta dentro de los exámenes, es identificar pasos limitantes. ¿Qué es lo que pasa? Dentro de una ruta metabólica hay una parte donde yo llego a un punto donde si no está este metabolito o no hay cantidad suficiente de este metabolito, la ruta para, ¿sí? Es una forma de regulación. Entonces, generalmente, una de las preguntas bien importantes es que uno sepa cuál es el paso limitante dentro de cada ruta metabólica, ¿sí? Identificar puntos de acoplación, porque recordemos que el organismo es uno solo y trabaja junto. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? La mayoría de las rutas metabólicas tienen puntos de acoplamiento, ¿sí? Entonces, así como inicio con glucólisis y continúo con el ciclo de Krebs y termino con cadena portadora de electrones, hay un punto en el que una y otra se acoplan, o donde tengo glucólisis y tengo la vía de las pentosas fosfato e inicio con algún sustrato, con algún producto, con algún metabolito intermediario metabólico, puedo iniciar otra ruta paralela, ¿sí? Entonces tengo que identificar en qué puntos puedo acoplar una ruta con otra. Y esto también lo debo de marcar con otro color, porque entonces yo miro mi mapa metabólico, miro mi ruta metabólica y yo ya puedo identificar sin necesidad de ponerme a leer todo el capítulo de nuevo, ¿sí? Identificar cuáles son los productos finales no energéticos. ¿A qué me refiero con esto? Identificar en qué punto va a salir ADP, identificar en qué punto va a salir CO2 o identificar en qué punto va a salir agua, ¿sí? Porque no todos son intermediarios metabólicos que continúan dentro del ciclo, sino que hay unos que van a salir que en algún momento se llegan a acumular y tienen algún resultado dentro de la ruta, pero tengo que identificar en qué paso específico, en qué proceso enzimático lo produje, ¿sí? Y por último, identificar qué reacciones van a ser endergónicas y cuáles van a ser exergónicas, porque así aprendo cuáles son favorables o cuáles son, en teoría, desfavorables para el organismo, ¿sí? Ahora, ¿cómo voy a estudiar bioquímica y qué material didáctico puedo utilizar para apoyarme y aprenderlo, ¿sí? Recordemos que es como les dije, no tengo un manual que me diga cómo estudiar un curso, ¿sí? Puedo tomar ideas de aquí, puedo tomar ideas de un compañero, puedo tomar ideas de la charla que estoy recibiendo, pero realmente yo tengo que utilizar el método que sea más beneficioso para mis capacidades. Para esto, generalmente con cursos nuevos, cuando estamos empezando a recibir clases, cuando no lo conocíamos y no sabemos de qué abarca, lo mejor es venir y tomar pruebas
de cada uno de los métodos de estudio, cuál es cada uno de los métodos de materiales que yo puedo utilizar para ver cuál es mejor para mí. Primero, la toma de apuntes. ¿Cuál va a ser el objetivo de tomar apuntes? Es tener las ideas más importantes de ya sea una exposición, de un tema, de una clase, y poderlas reflejar ya como yo las comprendí, en el orden que yo las tengo y con la claridad que yo puedo obtenerlas, ¿sí? Un error que cometemos mucho es que venimos y tomamos un capítulo y lo que queremos hacer es copiarlos para las ideas principales, tal y como las estamos leyendo. Pero para esto, lo único que estamos haciendo es crear más chiquito lo que tenemos que volver a leer de nuevo y volver a entender de nuevo. ¿Cuál es la mejor forma para tomar apuntes? Es venir y explicarlo y en mi apunte colocarlo como yo lo entiendo, ¿sí? Con el enfoque que yo utilizo. Ya no lo voy a copiar como me lo están diciendo, sino le voy a poner mis palabras para que cuando yo lo lea, de una, mi cerebro conecte lo que yo ya aprendí y no tenga que volver a descifrarlo, ¿sí? Entonces, para que esto suceda o para tener un apunte que sea lo más fácil de aprovechar, lo mejor es primero dejar márgenes para anotaciones, resúmenes o gráficas. Yo ya creé mi apunte modelo, pero puedo venir y seguirlo modificando. Y por eso a veces es mejor realizar resúmenes digitales o apuntes digitales, porque entonces puedo venir y modificarlo sin necesidad de volverlo a hacer completamente. Pero lo mejor sería dejar espacios, no saturarlo, porque también saturarlo me va a cargar visualmente y no voy a poder entenderlo a una simple vista, pero dejar espacios para poder ir anotando, ya lo leí, ya lo entendí, ya lo volví a analizar, pero entonces creo que todo este párrafo está resumido en esta palabra que voy a anotar a un lado y que cuando yo la anote no se sobrecargue el resumen, ¿sí? De ahí realizarlos con letra clara, porque de nada me sirve realizarlo rápido con letras todas juntas, todas ilegibles, porque entonces cuando yo lo quiero utilizar no me va a servir. Lo mejor es invertirle el tiempo necesario para poderlo escribir con una letra clara que realmente pueda ser de provecho para la próxima vez que yo lo utilice. No utilizar claves abreviadas, porque quizás cuando yo lo estoy escribiendo sí sé qué estoy poniendo, pero cuando vengo y lo vuelvo a leer ya no me recuerdo qué quería decir lo que coloqué, ¿sí? Entonces, no colocar demasiadas, porque entonces esto va a hacer que cuando yo vuelva a leerlo no tenga la misma facilidad de entendimiento que hubiera tenido con una palabra escrita normalmente, ¿sí? Y luego organizarlas visualmente, utilizar cosas como cambiar el tipo de letra, utilizar flechas que conecten, colores de degradado que me indique que este es un título y un celeste oscuro es un título, un celeste claro es un subtítulo, uno más pastel es idea secundaria. Y así yo puedo identificar visualmente lo que estoy leyendo, ¿sí? Ya sea dónde ubicarme cuando quiero llegar a los subtemas del tema principal. Entonces, es una forma muchísimo más fácil de digerir la información a simple vista. El subrayado, ¿sí? Es una de las técnicas mucho más comunes, es la que todo mundo utiliza, es súper tradicional y es de las más efectivas, pero tengo que cumplir condiciones para que este sea de provecho, ¿sí? Entonces, primero, no tengo que resaltar sin antes haber leído el texto entero, porque va a ser imposible saber qué es importante y qué no lo es, porque quizás en este momento yo estoy leyendo el párrafo y siento que no es importante, pero quizás en el próximo párrafo ya tengo que saber lo que según para mí no era importante para poderlo comprender. Entonces tengo que hacer una lectura, por lo menos un skimming y un scanning, para saber dónde menciona cada cosa, para saber cuánto abarca de cada uno de los temas, para poder así tener la idea de qué es lo que es importante y qué es lo que no es importante. Luego, nunca puedo subrayar más del 50% del texto, porque la idea de resaltar es tener puntos específicos de enfoque a los que yo me voy a dirigir. Si resalto más de la mitad del texto, realmente lo único que estoy haciendo es identificando
ideas principales e ideas secundarias, pero no estoy sintetizando la información, ¿sí? Entonces, para poderlo sintetizar y para que sea menos, lo que voy a hacer es tratar de resaltar cosas que tengan sentido por sí mismas, ¿sí? No voy a tratar de resaltar ideas completas o párrafos completos u oraciones completas, ¿sí? Estoy identificando conceptos, estoy identificando relaciones que tienen sentido por sí mismas, que yo la puedo leer y me brinda información por sí misma, ¿sí? Entonces, no voy a resaltar conjunciones, no voy a resaltar artículos, no voy a resaltar preposiciones, a menos que sean muy, muy necesarias, ¿sí? Y después, pues tener un código personal, ¿sí? Yo he visto que muchos comparten sus códigos, pero realmente lo mejor es que cada quien cree su propio código de resaltado, su propio código de colores. ¿Por qué? Porque quizás para mí me funciona tener un color para títulos, un color para subtítulos, un color para términos que no conozco, un color para porcentajes, pero alguien va a ver seis colores en un texto y no va a poder comprender o no va a poder identificar qué es cada cosa. O se le va a hacer demasiado sobrecargado ver seis colores en uno. Entonces yo tengo que buscar qué es lo importante para mí, qué es lo que yo considero que tengo que aprender e identificar y sobre esto crear mi propio código de color, ¿sí? No necesariamente un código de color tiene que tener 10 colores. Puedo crear un código solamente con dos. Uno para ideas principales y otro para conceptos. O puedo crear uno con tres, que uno me sirva para ideas principales, otro para conceptos y otro para palabras que no conozco, ¿sí? Entonces yo tengo que acoplar esta técnica a mis necesidades. Y luego los esquemas. Los esquemas son una de las mejores herramientas que podríamos utilizar y es porque vamos a sintetizar la información y la vamos a agrupar y jerarquizar con de dónde viene cada una de las partes, ¿sí? Vamos a identificar orígenes, vamos a identificar subtemas, vamos a identificar palabras claves dentro de un mismo párrafo, un capítulo, y lo vamos a agrupar en algo que yo voy a venir, voy a ver y voy a tener la idea de decir, ah, este componente venía de este, sin necesidad de leer un tema completo, ¿sí? Eso sí, después de que yo ya leí completamente mi tema, ya lo resumí, ya lo resalté. Entonces, cuando yo venga y esté estudiando a última hora, antes de entrar al parcial, miro ese esquema y lo puedo comprender realmente, ¿sí? Entonces, ¿qué me sirve para crear un esquema que sea efectivo? Primero, puede ser de cualquiera de las formas que yo utilice. Puedo crearlo de llaves. Puedo crearla solo de líneas, puedo crear un tipo de mapa mental. La idea es que yo cree una forma ordenada y gráfica que me sirva para retener la información. Y siempre utilizando distintos niveles de información para jerarquizarla, tal vez colores para que me sirva identificar partes distintas, flechas o conectores para que me sirva a identificar cuál es de cuál, pero todo que esté agrupado en una simple imagen, ¿sí? Los cuadros comparativos me van a servir y tal vez me van a servir mucho en bioquímica para identificar las diferencias entre distintas moléculas, entre distintos ciclos metabólicos, entre distintos productos, para saber, por ejemplo, cuál es su origen, cómo produce energía, es anabólico o es catabólico, dónde se produce. ¿Cuántos van a ser mis subproductos? ¿Sí? Entonces voy a tener un tipo pregunta-respuesta dentro de este cuadro comparativo para saber, por ejemplo, si me dicen en cuál de las rutas de en todo el proceso del rompimiento de la glucosa obtengo más ATP. Y yo ya lo sinteticé todo en un cuadro comparativo donde solo tengo glucólisis, ciclo de Krebs, cadena transportadora de electrones. Y ya tengo visualmente buscar producción de ATP, tanta cantidad en cada uno, ¿sí? Entonces me va a servir mucho para tener una idea más rápida de las respuestas de productos, orígenes, subproductos, ubicaciones, enzimas, ¿sí? Pasos que voy a realizar.
Y las famosas flashcards. Las flashcards las podemos aplicar en cualquier curso, ¿sí? Y nos va a servir un montón para sintetizar los conceptos más importantes. La idea de una flashcard es que sea muy, muy poca información. Porque si coloco mucho texto, si coloco demasiados párrafos, para eso hago un resumen y leo un resumen. La idea de la flashcard es que sea pequeña, visual y rápida, ¿sí? Entonces, yo puedo tener un par de palabras, le agrego dibujos, le agrego esquemas, le coloco colores que me sirvan como código para que cuando yo la lea y solo la vaya pasando, pueda identificar los conceptos importantes, pueda identificar qué preguntas pueden venir de ahí y así solo mantener haciendo sinapsis a mi información y mantenerla en constante aprendizaje secundario, ¿sí? Y entonces ya entramos un poquito a qué libros, o por lo menos qué libros les recomiendo yo, o cuáles creo que son importantes, o a cuáles podrían abocarse cuando estén estudiando bioquímica, ¿sí? De primero les tengo el libro de principios de bioquímica. Esto es de uno esencial y pues va a recoger los primeros fundamentos y nos lo va a exponer comprensible y didácticamente, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de bioquímica humana, texto y atlas, vamos a tener una manera diferente de estudiar bioquímica porque no solamente vamos a estar viendo la información, sino que vamos a utilizar diagramas e ilustraciones, muchísimo más que palabras. Entonces, si nosotros tenemos un método de estudio mucho más visual, esto nos va a ser más efectivo que venir y leer 20 veces, ¿sí? Ahora, el de bioquímica con aplicaciones clínicas nos sirve mucho a nosotros en nuestro campo médico porque no solo tenemos que saber qué lo compone, no solo tenemos que saber dónde se lleva el proceso o no solo tenemos que saber cómo inicia y cómo termina, sino que tenemos que saber qué implicación clínica va a tener en mi paciente a la hora de ver una alteración en este proceso, porque bioquímica es una de las bases para comprender la fisio, es una base para comprender la pato y así poder enlazar realmente una patogenia completa, ¿sí? De ahí están estos otros que serían ya los libros, hablando específicamente del de Lippincott y el de Lange. Pues ya son libros más de referencia bibliográfica, son libros bien completos textualmente hablando. Siempre tienen ilustraciones, siempre tienen los esquemas, pero son mucho más completos a la hora de buscar información bibliográfica como tal, ¿sí? Para usarlos como fuente de información y no para tratar de sintetizarla o tratar de verla desde un enfoque más esquemático o clínico, ¿sí? Y por último, pues pues el NETER de bioquímica, que siempre es muy importante tener un enfoque visual de lo que yo estoy aprendiendo, porque es más fácil entender por qué alterando tal cadena en tal proteína voy a tener esta afección. Pero si yo tengo una idea más o menos de cómo la voy a ver o cuál es su forma tridimensional, voy a entender por qué sí se lleva a cabo esta alteración y no solo lo estoy leyendo y estoy tratando de bombardear a mi cabeza con información que no comprendo o que no visualizo, ¿sí? Y por último entrarían los recursos extras, que aquí les coloqué algunos blogs de bioquímica que encontré que son propiamente de bioquímica, que son muy importantes porque el recurso audiovisual siempre sirve un montón. Porque quizás ustedes ya están aturdidos de estar leyendo, ya se aburrieron de estar por ustedes mismos procesando la información. Entonces pueden venir, tomar un descanso después de que ya leyeron su capítulo, se van, buscan el tema específico de un video y lo escuchan y refuerzan el conocimiento que ustedes ya adquirieron previamente. Así como algunos otros recursos, por ejemplo, la Fundación Bioquímica de Argentina tiene su aplicación, donde presentan casos clínicos, presentan información y actualizaciones. Esta otra que es ARMET, que me sirve más que nada para identificar vías metabólicas, productos, los pasos, las ubicaciones. Y una que otra, esta por ejemplo es Aminoestructura,
Esta sirve porque vamos a ver gráficamente las estructuras de aminoácidos, porque algunas veces algunas facultades, más que otras, se enfocan en que sepamos también estructura bioquímica y no solo funcionalidad bioquímica. Y los aminoácidos es uno de los temas más complejos porque tengo que aprenderme nombres, tengo que aprenderme propiedades, tengo que aprender a identificarlos. Entonces me sirve también tenerlos visualmente. También van a encontrar muchas plataformas en internet, por ejemplo, el Quizlet, el Kahoot, donde hay bancos de preguntas ya subidos, donde ya puedo encontrar flashcards hechas, pero si ustedes pueden realizar sus flashcards es mil veces mejor. Pero si estoy ya en las últimas, que ya estoy estresado porque no leí, porque me falta poco tiempo y no he terminado, puedo venir y abocarme a estos recursos que me sirven para reafianzar el conocimiento que yo ya adquirí, ¿sí? Aparte, recuérdense que siempre podemos encontrar información en las plataformas de Facebook, de Instagram, porque no solo sirven para pasar el tiempo, pues los creadores de contenido estamos más que nada orientados a hacerles el estudio mucho más digerible y por eso utilizamos plataformas como estas. También pueden encontrar plataformas como UDocs, como Scrip, donde ya encuentran resúmenes hechos, ¿sí? Entonces, hay que encontrarle el lado bueno y aprovechar las herramientas de la tecnología para poderlas aplicar a nuestro estudio, ¿sí? No utilizarlas como una salida, como algo más fácil, algo ex, como algo primario y no me voy a dedicar a estudiar, sino como utilizarlo como algo extra, ¿sí? Como herramientas que nosotros tenemos que nos dan la ventaja de aprender extra, de reforzar y de poder ser un poquito más autodidactas. Entonces, esta sería pues toda la presentación que les traía para el día de hoy. Y pues estoy abierta a preguntas, comentarios, sugerencias que ustedes quieran ya realizar ahorita que terminamos la ponencia. Bueno, primero agradecerte por la ponencia. La verdad es que siempre este tipo de cositas es muy importante, incluso para personas que ya hemos avanzado en el estudio. Me agradó mucho la parte de las flashcards porque recién estoy iniciando en eso y muy buenos tips para todo. Entonces, las preguntas que tenemos por aquí, nos dice Angie que ¿por qué no nos recomiendan colores muy fuertes para los subrayados? Yo creo que aquí entra el enfoque que cada uno le da. Por ejemplo, a mí no me gusta utilizar colores muy fuertes porque siento que me sobrecarga la página, que aparte que también se traspasa a las otras páginas, pero distrae un poco tu concentración sobre el texto. Entonces, por eso es más recomendable utilizar colores más claritos, no tanta combinación entre neón y todo, más que ahora ya salieron colores pastel, colores suavecitos. Entonces nos ayudan más a enfocarnos en la información y no aturdirnos viendo tanto color. Gracias. Cindy nos dice que ¿qué aplicación utilizas para crear tus apuntes? Yo utilizo GoodNotes porque se me hace que es como el cuaderno en el iPad listo para utilizarlo. Hay otras aplicaciones como la propia Notes del iPad. Pero anteriormente utilizaba Canva. Canva es muy efectivo porque si quieren utilizar cosas audiovisuales, pues tiene muchos recursos gráficos. La única desventaja es que a veces cuesta un poquito la escritura porque no está hecho para hacer textos muy largos, pero Canva también es una muy buena herramienta y yo sí la he utilizado mucho para hacer resúmenes también. Gracias, Doc. Y creo que esas son todas las preguntas. No se vayan, chicos, porque les tenemos una sorpresita con el quiz del día de hoy. Así que pilas, comiencen alistándose. Ya les vamos a poner la clave para que puedan comenzar a participar. Muy bien. Ahí están viendo, me parece, ¿verdad? Perfecto. Entonces, en el punto número uno, ustedes encuentran el joinmyquiz.com. Eso es lo que tienen que poner en el buscador para que les lleve a la página e ingresen el código.
El código es 134727 y por favor pongan sus nombres y sus apellidos tal cual pusieron en el link de la inscripción para no tener ninguna confusión. Vayan entrando y comenzamos. Muy bien, para las personas que todavía no han podido ingresar, tienen que poner el link que dice joinmyquiz.com y luego la clave que es 134727 y su nombre. Su nombre tal cual está en inscripción, chicos, por favor. Y vamos participando por el premio del día de hoy. Recuerden que después de esto tenemos una súper sorpresa para todos ustedes. Muy bien, listos. Empezamos en unos 2 minutitos.
Muy raro que no te deje ingresar, Cindy, porque todavía no empezamos. Recárgale la página e inténtale otra vez, te damos espacio un ratico. Muy bien, vamos a empezar. Suerte a todos. Vamos chicas, que ya acabaron. Listos, listas, hacemos screen. Le damos fin. 30 segunditos más, 30 segunditos más.
Bien, y las ganadoras son Vanessa Carolina Armas, Scream, Scream. Listo. Y bueno, antes de cerrar, les tenemos una sorpresita, pero antes de eso queríamos agradecer primero a la ponente del día de hoy y también a cada uno de ustedes por haber formado parte de esta semana, de esta actividad que hemos realizado con mucho cariño. Deseamos que todos los conocimientos transmitidos sean de gran provecho para cada uno de ustedes. Y se les recuerda que pueden ver esta y el resto de las ponencias que se dieron durante la semana en los canales donde fueron transmitidas. Los invitamos a participar en sus redes sociales compartiendo una historia y etiquetando a dos cuentas y colocando Semana de Anatomía con el hashtag de su país. El foro de asistencia de este último día va a ser enviado, como siempre, por los grupos de WhatsApp y de Telegram. Recuerden que la palabra clave tiene que estar en mayúsculas, sin errores de ortografía, y su nombre tiene que estar completo y justo como lo pusieron en el form de inscripción. Todos aquellos que no hayan podido ver la charla con nosotros y la vayan a ver después, tienen 8 horas para poder enviar el form. No se preocupen por eso. Y con eso les dejamos con la sorpresa que tenemos para ustedes. John, por favor. Los esperamos la próxima semana.